Antes que nada, quiero agradecerles a todos por haberme ayudado a llegar a los 350 likes en el video anterior. Sé que algunos se tomaron a mal el hecho de que pidiera likes, pero yo lo consideré como una manera para motivarme a seguir editando y motivarlos a ustedes para generar expectativa. Ahora sí, en la parte anterior, mostré 5 proyectos e ideas sobre juegos de Mega Man que Capcom no se tomó la molestia en su época de desarrollar. Los siguientes puestos en este caso son aquellos juegos de Mega Man que no salieron, los cuales en verdad me dolió que no salieran. Sin más que decir, continuemos. Del mismo modo que pasó con el Powered Up, también surgió un remake del primer Mega Man X. Mega Man Maverick Hunter X no solo es un remake del primer juego con gráficos en 3D, sino que se sentía como un juego diferente al variar tan solo algunas cosas en los escenarios, como lo es por ejemplo la ubicación de la armadura, y expandiendo más la historia, la cual también vino acompañada de una OVA que nos hizo pedir a gritos una serie de Mega Man X. Y en cambio, ¿qué tuvimos? ¡Chupen un sorete con limón! Al igual que con Powered Up, esta hubiese sido una oportunidad perfecta para remasterizar los demás Mega Man X, o aunque sea los 3 primeros, agregando los mismos elementos, como una OVA introductoria, e incluso quizá el añadir una historia paralela con Vile, como pasó en este juego. Sinceramente no hay nada más que decir. Todo un potencial desperdiciado en este aspecto. What could cause someone to go Maverick anyway? Program errors, short circuits in the electronic brain. The very things that give us Reploids our advanced processing power could also be our greatest weakness. Este puesto está tan arriba porque en verdad es uno de los que más rabia me dieron, y aquí englobaré a todos los juegos de Mega Man que no salieron, en su época, de Japón, por darles unos pocos ejemplos. Primero tenemos el Mega Man y Bass de Super Nintendo. Si bien este juego salió en 1998, fue considerado el último lanzamiento oficial para la Super Famicom, y este no llegó a América porque el mercado ya estaba con la siguiente generación. Claro, porque ya nadie tenía una Super Nintendo en esa época. El Mega Man Battle Chase de PlayStation 1. Si bien este es un juego algo tonto, hubiera aprovechado bastante el apogeo de los juegos de karting, elemento súper popular en Estados Unidos en esa época. Y el que más me dolió en lo personal, el Mega Man Operation Shooting Star. Un remake del Mega Man Battle Network 1, mi Battle Network favorito, agregando una historia paralela donde se produce un crossover entre Mega Man XE y Mega Man Star Force, agregando una gran cantidad de extras nuevos. Si bien todos estos juegos técnicamente se pueden conseguir y jugar, yo soy muy apegado a la experiencia nacional, el poder jugar un juego en inglés o español. Y aunque son jugables y hay traducciones de los dos primeros, lamentablemente el Shooting Star es imposible de traducir, y miren que busqué e investigué en foros, y al parecer los datos del juego no tienen la capacidad como para que se les pueda agregar un parche de idioma. Y cuando leí esto, y más, al descubrir que Capcom no lo trajo por las bajas ventas del Star Force 3 en Estados Unidos, me hirvió la bilis, y más, porque sí prefirieron traer el Zero Collection, otro de sus maravillosos compilados. Bravo Capcom, bravo. Creo que este es uno de los casos más dolorosos en general para todo fan de Mega Man. Si hay algo jodido tanto en películas, series o videojuegos, son los cliffhanger. El dejar una historia inconclusa, teniendo que esperar al siguiente capítulo, a una secuela de un juego o una película, y el quedarnos con esa expectativa de no saber qué es lo que va a pasar y tener que esperar un periodo de tiempo para saber cómo continúa la historia.
pues el Mega Man Legends 2 termina con uno de los peores cliffhangers, con ese final con Mega Man atrapado en la luna. Y más, encima cuando anuncian el Mega Man Legends 3 en desarrollo para la Nintendo 3DS, y que luego, justamente durante la época conflictiva de Capcom, el juego sufriera retrasos, despidos, cambios de staff, hasta que a último momento anunciaron su cancelación. Eso hizo que en este punto, muchos ya se dieran por vencido con que Capcom haga algo bueno nuevo con Mega Man. Es más, hace bastante tiempo yo hablé de la esperanza que tenía con que este proyecto fuese retomado por desarrolladores independientes, lo que al parecer lamentablemente volvieron a quedar en un largo silencio. E incluso de no haber sido por el fiasco de Mighty No. 9, Inafune proponía la creación de otro sucesor espiritual con Red Ash, aportando una visión de lo que hubiese sido ese tan anhelado Mega Man Legends 3. Sin duda, este es uno de los juegos cancelados que a más de un fan hizo que Capcom fuese una compañía detestable. Y si hablamos de cliffhangers, ¿dónde carajos está el Mega Man X9? En serio, no me canso de recalcar lo buen juego que resultó el X8, y con una historia sumamente buena, viniendo de una octava entrega, y con un tropezón tan grande que fue el X7. ¿Cómo es posible que después de haber recuperado el camino, simplemente decidieron dejarlo ahí? Han pasado ya más de 10 años, y el juego contó con un final que se prestaba casi para una secuela garantizada de esa historia. Y para los que no lo sepan, y dudo que esto cuente como un spoiler, el juego nos mostraba una cinemática diferente al final, dependiendo con qué personaje le hayas dado el golpe final al jefe final. Dije muchas veces final. Si era con X, nos mostraban a él reflexionando sobre el rumbo que va a tomar el futuro a partir de ese momento. Si era con Zero, este se ponía a pensar de que quizás ya era hora de retirarse y que finalmente podía descansar. Y si lo terminabas con Axel, ahí estaba la cuestión. Se producía un breve acercamiento a la herida que sufrió en la escena final, revelando un pequeño brillo. Esto ya daba para teorizar una trama de un posible X9 con Axel siendo controlado por Lumine como enemigo. Y a partir de ahí, la posibilidad de un X9 se sentía como algo garantizado. Pero no, nada de esto pasó. Al parecer la mancha que dejó el X7 fue demasiado grande, porque pese a que el X8 es un juego excelente y digno sucesor de los maravillosos títulos anteriores, tú no. ¿Quién diría que ese sería el augurio de una lenta desaparición para el Bombardero Azul? Aún al día de hoy, existen fans esperanzados en que este juego llegase a existir. Yo lamentablemente empiezo a creer que es más viable de que rebooteen toda la saga a que la continúen. Y ojo, yo soy de los que consideran al X8 un juego completamente canónico, no como muchos otros pelotudos que creen que la saga X termina con el final de Zero en el X6 y que el 7 y el 8 son simples spin-offs, solo porque dicen que este es el enganche perfecto para la saga Zero. Me importa un carajo la saga Zero. Yo quiero seguir la historia de los X y no con el rubio metrosexual pretencioso. El puesto número 1 no es que se trate de un juego importante, sino más bien porque es un juego que hasta el día de hoy no hubo una explicación clara de por qué no se hizo, siendo que estuvo a punto de lanzarse al mercado. Les brindo un poco de trasfondo. Durante la sexta generación de videojuegos, Capcom decidió lanzar juegos recopilatorios de Mega Man tanto de la saga clásica como de la saga X, en GameCube, Xbox y PlayStation 2. Teniendo estos un éxito bastante decente, y hoy en día, en especial en la GameCube, los cuales son juegos con valores bastante elevados, terminando como piezas de colección muy codiciadas por los fans. La cosa es que originalmente,
en el caso del Mega Man Anniversary Collection, es decir, el compilado de los juegos de Mega Man clásico, además de los ports de GameCube, Xbox y PlayStation 2, iba a haber un cuarto port en la Game Boy Advance. Obviamente, tratándose de las limitancias de la consola, este port solo pensaba incluir las 6 primeras entregas en 8 bits, dejando de lado el 7, el 8 y los Power Battle. ¿No les resulta irónico que planeaban lanzar este juego en la Game Boy Advance, consola notoriamente inferior, y años después presumen haber hecho el Mega Man Legacy Collection con la tecnología actual? Ah, y ahí no queda la cosa. Además del Anniversary Collection de Game Boy Advance, había otro compilado para la misma consola. Se trataba del Mega Man Mania, otro compilado de juegos de Mega Man de la saga clásica, pero esta vez siendo un compilado de los Mega Man de Game Boy, siendo estos los juegos con menos distribución de los Mega Man, y títulos los cuales hoy en día son sumamente caros y difíciles de conseguir. Y más el 5, el cual poseía una historia completamente original. Como les dije antes, en este compilado iban a estar los 5 juegos de Game Boy, con el agregado de tener una paleta de colores mejoradas, además del uso de unos marcos especiales como los de la Super Game Boy para compensar la resolución, incluyendo una que otra mejora, tanto gráfica como de color y sonido. Ambos compilados fueron anunciados y recibieron una enorme expectativa de parte de los fans, hasta sus portadas fueron reveladas, y su lanzamiento fue anunciado en varias revistas de videojuegos. Entonces, ¿qué pasó? Pues hasta el día de hoy nadie lo sabe. Los juegos sufrieron múltiples retrasos, figurando hasta último momento como juegos aún en desarrollo, y no fue sino hasta el salto de consola cuando finalmente se canceló, borrando todo registro de los mismos. Una verdadera lástima, ya que en aquel entonces, el tener un compilado de estos juegos de manera portátil, a diferencia de la actualidad, en ese entonces era algo revolucionario. Y tratándose de ediciones compilatorias, una de las especialidades de Capcom, resulta aún más extraño el por qué estos juegos no salieron al mercado. La verdad, Capcom, tanto este como muchos de los otros puestos anteriores, son decisiones las cuales muchos que seguimos tu compañía, la verdad, no entendemos. Esto es todo. Sé que el video es bastante largo, pero espero haya sido lo suficientemente entretenido para ustedes. Si les gusta este material, te invito a que te suscribas a mi canal, me des like y me sigas en mis redes sociales. En la descripción dejo los enlaces. Soy Dusman y les digo... ¡váyanse a cagar!